¿Se sienten o sufrieron bullying o discriminación de algún tipo? Sí. Bullying o discriminación de algún tipo. Bien, bueno, voy a arrancar con Casu. ¿Pasaste, sentiste bullying, discriminación, los dos, ningún o distinto? Sí, sí. Igual creo que es algo como que nadie está muy libre, ¿no? No importa qué, cuál sea el motivo, siempre existe un motivo para que alguien te discrimine. Pero bueno, en mi caso, yo hice mucho tiempo, estuve mucho tiempo en la cumbia, después me cambié de género, vengo de Jujuy un poco, es un motivo... En Jujuy, en Buenos Aires es motivo de discriminación. Igual no creo que solo sea en Buenos Aires, pasa como en todos, pasa tipo un poco no tan lejos de repente. Pero bueno, Buenos Aires tiene como toda una cultura muy centralizada donde están muy acostumbrados a disponer de cómo es el mundo exterior, porque encima nosotros somos como el interior, eso a mí me produce como muchas dudas. Pero recordame algo en concreto que digas que te sentiste... Y creo que es, pasa por el acento, por ejemplo, me parece como muy ofensivo el... ¿Puedes volver a decir eso que dijiste? Porque tu acento me gusta mucho. O sea, ¿viste cuando tenés un acento? Che, a ver, ¿cómo era? Y es como, pero te estoy hablando como un poco de verdad. Y después con respecto a lo físico, nosotros estamos en un lugar donde ser hegemónico es un poco importante. Y creo que el bullying más grave está siempre en el internet. En las redes sociales. En las redes sociales, totalmente. Lo sentís mucho, vos tenés millones de seguidores. Lo sentís mucho. Ser mujer y estar ser mujer e intentar hacer un género de repente... Más dominado por claro, los hombres. Tiene más exigencias y creo que casi siempre lo siento en Argentina, no me pasa mucho afuera, pasa sobre todo en Argentina por una cuestión de dónde vengo. Por ser del norte. Del interior, de Jujuy. Sí. Y sentís que te dicen cosas feas. Sí, sí, son bastante feas. Sí, son como... En la escuela me pasó también, en el viaje egresado, bueno, ahí fue como... estar de frente un poco a la idiosincrasia de el sur barra Buenos Aires. Habíamos ido de viaje egresados un grupito de Jujuy de Tucumán y nada, fue un bajón. O sea, ahí realmente descubrimos que cuál era la discriminación. Nos discriminábamos entre nosotros, como entre amigos y compañeros. Ah, ¿entre ustedes mismos? Sí, siempre, porque en Jujuy... Nosotros estamos en el límite con Bolivia y la verdad que la Argentina tiene una guerra racial con Bolivia bastante jodida, y más cuando estás más cerca. Entonces es muy importante como la diferencia entre el boliviano y el argentino. Y creo como si fuera distinto. Sí, creo que de repente Argentina tiene un tema muy... O sea, el tema del racismo contra Bolivia es como bien, o sea, en las canchas, viste, como los cantos y todo eso. Hay algo con Bolivia. ¿Y tenés canciones que hablan de eso? Tengo canciones que hablan de eso. Siempre bardo, viste, que yo como que bardeo mucho en mi música. Casi siempre es como de eso. No creo que sea un detalle menor ser discriminada por mujer. Como que está bien, ahora le llamamos de otra manera. Pero es discriminación de todas formas, ¿no? Bien.